Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Buenas noches, sí se le Buenas escucha. noches. Buenas noches. Buenas noches. Permítanme. Buenas noches. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar la clase. Bueno, vamos a empezar acá con la lista en lo que se incorporan los compañeros, ¿verdad? Ya que ya están por acá los compañeros listos, ¿verdad? Y las disculpas ahí por iniciar unos minutos tarde, pero nos retrasaron ahí unos compañeros, ¿verdad? De otro grupo, ¿verdad? Que se conectaron tarde y eso, pues, por acá estamos nuevamente, ¿sí? Bueno, compañera Amalia Ada Hueso Médez. Presente. Ok. Amanda Orbelina García Alvarado. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Ok. Arturo Torrellas Majano. Presente. Ok. Claudia Abigail Maradiaga Arévalo. Claudia Ibáñez Salazar Argueta. David Israel Méndez Alvarado. Okay. Erika Lisset Meléndez Valladares. Flor de María Sánchez Vázquez. Presente. Ok. Giovanni Alexander García Pérez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gloria Cristabel Amaya Ayala. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Jairo Miguel Chamul Flores. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Presente. Okay. José Enríquez Campos Castro. Sí, buenas noches, presente, buenas noches a todos. Buenas noches. José Pablo Contreras Peña. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. José Wilfredo Orellana Amaya. Caterín Beatriz Parada Pereira. Aquí presente. Buenas noches. Kelly Natalie Medrano Crespín. Buenas noches. Buenas noches. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente. Ok. Milton Giovanni Chamagua Menéndez. Presente, Lic. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Buenas noches. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Verónica Carolina Torrento. Presente. Ok. Verónica Raquel Rojas. Buenas noches. Ok. Y Wendy Zeneida Linares López. Ok. Zulma Verónica García Pérez. Y dice Wendy por acá en el chat presente. Quiero ver también Giovanni Menéndez. Vaya. Y Wendy dice por ahí presente, ¿sí? Entonces, para todos, tengan una excelente noche. Espero que estén ya casi por Lic, descansar, buenas ¿verdad? noches. Otra vez no se me trabó la compu y no estaba escuchando. Entonces, Vale. cuando quería decir mi nombre, no me agarró el micrófono. Ah, vaya, no se Lic, preocupe, presente. compañera. Ya la tengo aquí parametrizada, ¿sí? ¿De Ok, acuerdo? gracias. Chivísimo. Bueno, para todos, muy buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que ya están cansados, ¿verdad? Otros compañeros llegando de trabajar, pero recuerden que a mayor esfuerzo, mayores resultados, mayor conocimiento, mayores ganancias, ¿sí? Las personas, las empresas, organizaciones que dominan la parte digital tienen una parte del pastel reservada para ellos, ¿sí? Hacer dinero
No es difícil, pero lleva mucha planificación, lleva mucho proceso, lleva mucha estrategia, análisis, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, compañero Arturo, ¿qué estuvimos viendo el día de ayer en los temas de innovación en la parte de Facebook, ¿sí? En la segmentación con el chat GPT Sí. como para entender mejor lo que es la segmentación. O sea, y en tiempo real puede hacer como un experimento de la segmentación en tiempo real, porque con el vocabulario que nos ha brindado en el manual. Ajá. Usar esas palabras se introducen en el chat GPT y así da un resultado, pues, de que al solo hacerle una pregunta sencilla, la respuesta es sencilla, pero al ocupar las palabras correctas, se obtiene mejor resultado en el GPT. Sí. Compañera Claudia Maradiaga, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Se recuerda el día de ayer? Se nos comparte, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, estuvimos viendo, como decía el compañero, utilizando más bien la herramienta de GPT con la cuestión de la segmentación, la delimitación de nuestro mercado con diferentes procesos. También estuvo usted haciendo un desglose de la información que se puede necesitar y ampliarla para tener mejores resultados en cuanto a los anuncios personalizados. Y quiero ver, vimos la parte de optimización de campañas y todos sus derivados, que incluye una segmentación precisa, contenido, pruebas, programación de estrategias Sí. y otros puntos. Ok. Bueno, ahora pues vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Esta semana, ¿verdad? Ahora finalizamos lo que es el tema, ¿verdad? De las segmentaciones, ¿verdad? Sí. Y vamos al siguiente tema, ¿sí? Estamos en la cuarta, quinta, sexta, séptima, en la octava sesión, ¿verdad? Sí. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Mañana no hay clase, ¿verdad? Recuerden que hasta el día lunes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, estrategia para maximizar la relevancia de tus anuncios, ¿sí? Bueno, la palabra estrategia, ¿quién sabe de dónde proviene la palabra estrategia? ¿O quiénes la inventaron o la hicieron famoso en marketing? ¿O la hicieron famoso en otra área específica, ¿sí? ¿De dónde viene ese concepto, compañero Arturo? ¿Tiene alguna idea de dónde viene la estrategia? No, el origen estrategia no tengo Ok. una idea así muy concreta de dónde Ok, proviene. compañero José Pablo, ¿de dónde viene esa palabra? Pues a mí lo que se me viene a la mente es parte de los estrategas, pero se me viene parte de los romanos, egipcios, parte de las conquistas y de las luchas de tiempos atrás, Correcto. ¿verdad? Antes de Cristo, Correcto. eso es lo que se me viene. Vaya, la palabra estrategia, esto nace con las fuerzas especiales, los militares, ¿sí? Los gobernantes, ¿sí? Entonces, estrategia, vamos a poner strategy, estrategia, origen etimológico, creo. Vamos a ver, dice, estrategia, dice, provincia bajo el mando de un general. Y de este general, dice, estrategia, oficio del general, ¿sí? Entonces, esto dice que de la palabra estrategia viene del griego el arte de dirigir ejércitos, miren, stratos, ejército, ¿sí? El arte de dirigir, ¿sí? Entonces, la estrategia, yo, en mi concepción, en mi percepción, en mi comprensión, en mi entendimiento, para mí es un conjunto de muchas acciones, ¿sí? La estrategia es como la agrupación de muchas tácticas, ¿sí? Incluso en las fuerzas especiales, ¿verdad?
No es que yo sea de las fuerzas especiales, sino que he visto, ¿verdad? Me han contado ahí en YouTube, ¿verdad? ¿Sí? Las estrategias. Entonces, ustedes para vender 10 mil dólares en el mercado digital, tienen que tener 50 tácticas, por lo menos, ¿sí? 50 tácticas son pequeñas misiones, son pequeños micro tácticas, pequeños objetivos para alcanzar. La estrategia es como un objetivo general parecido, ¿sí? Es como algo más grande que queramos alcanzar, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, mi estrategia es levantarme a las 5 de la mañana, ¿sí? Y no está mal, no está mal eso, ¿sí? Pero la táctica nos ayuda a aterrizar eso en el terreno, ¿sí? Cuando Napoleón Bonaparte, cuando alguien conquistaba un territorio, los egipcios, los romanos, los persas, los árabes, entonces ellos decían, la estrategia es conquistar este lugar, conquistar esta provincia. Entonces, los especialistas en ese tiempo, ¿verdad? Ellos decían, ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo voy a interceptar a este talento humano? Entonces, ellos tenían tácticas, ¿sí? En marketing, en el canal de adquisición de clientes, recuerden eso y anoten lo que es algo de lo más importante que no se los van a decir. Yo les digo, hice un montón de capacitaciones, recibiendo capacitaciones de estrategia y nunca me dijeron, mire, la táctica es el medio para alcanzar la estrategia. Y de muchas tácticas que usted está haciendo, por ejemplo, yo sé que con chat GPT o el algoritmo del señor infinito, usted puede alcanzar, puede tener un montón de tácticas, pero si usted no sabe que existen las tácticas antes de las estrategias, no va a poder alcanzar nada, compañero. Sí, y ya les voy a hacer una demostración para que miren que acá, o sea, tenemos que planificar, ¿verdad? ¿Sí? Permítanme, voy a proyectar nuevamente, solo abro el chat porque lo tengo acá en la aplicación. Entonces, como les decía, ¿verdad? Si nosotros queremos alcanzar un objetivo, ¿sí? Yo tengo que usar la táctica, ¿sí? Entonces, para vender por el canal de adquisición de clientes expansivo de Facebook, yo tengo que tener una táctica. Una táctica puede ser definir la atención al cliente. Otra táctica podría ser definir la estrategia de pagos, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo me van a pagar los clientes? ¿Con tarjeta de crédito, con POS, con Wompi, con Nico? O sea, ¿con qué me van a pagar? Otra estrategia, perdón, otra táctica podría ser definir mi estrategia de precio, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ahorita están dando 6 tomates por $1 y yo compro tomates para revender y los doy a 3 por el dólar, la gente me va a rechazar porque mi producto no tiene una ventaja diferencial de mercado, sino que está hecho a lo que caiga, ¿sí? Otra táctica para vender por Facebook podría ser definir un póster, definir un catálogo de producto. Una persona me pregunta, mire, ¿y dónde puedo ver las promociones que tiene? Ah, aquí está el catálogo. Entonces, entre más tácticas ocupen ustedes, van a llegar a lugares, o sea, increíbles, ¿sí? Y cada día tiene que pensar cómo planifico. Mi estrategia es vender $1,000, 500, que conquistar un nuevo mercado. Entonces, usted tiene que hacer pequeños esfuerzos, pequeñas segmentaciones para alcanzar eso, ¿sí? Bueno, voy a proyectar, que a ver si me cargo por acá. Ok. Permítame, solo por acá ubico la clase. Vale. Entonces, por acá proyecto. Me confirman si miran mi pantalla. Sí, se observa. Vale. Bueno, entonces,
Como les mencionaba, aquí dice, según Google, que la táctica es un procedimiento, ¿sí? Que, o método que se sigue para conseguir un fin determinado, ¿sí? Bueno, entonces, por acá, entonces, yo voy a colocar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me dice, por ejemplo, José Pablo, su emprendimiento de qué trata? Lo podemos poner de ejemplo para aumentar las ventas, ¿verdad? Sí, yo brindo transporte. ¿Es transporte de carga, transporte de taxi, transporte especial? Regularmente estoy más que todo relacionado con turismo y parte también de transporte ejecutivo, ¿verdad? Ok, excelente. Vale. Entonces, yo acá voy a definir, aquí voy a decir, ¿verdad? Siempre, ahorita les voy a dar como una base, ¿verdad? Para los prompts, aunque antes se las he dado, pero ahora se las voy a volver a repetir, ¿sí? Para que yo le saque el jugo, ¿verdad? A esta herramienta, yo tengo que primero darle un contexto de qué profesionales queremos que actúen, ¿verdad? O que den sus argumentos, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner actuar como un publicista, pero el publicista, no me, o sea, esta es como una estrategia de multidimensional, ¿sí? De muchas dimensiones actuando en un mismo espacio-tiempo. Entonces, le voy a decir que actúe como un publicista, actúe como un contador, como un economista, economista, como un ingeniero de mercados. Le voy a decir que actúe como un experto en marketing. Y ahorita le voy a pedir a la herramienta, le voy a decir, permítanme, porque el tema dice acá, estrategia para maximizar la relevancia de tus anuncios. Entonces, acá ya le di, ¿cuántos roles le di? Uno, dos, tres, cuatro, cinco roles o cinco experiencias que quiero que combine el resultado, ¿sí? Acá le voy a decir, ¿verdad? Definir un modelo de monetización que sea claro, que sea breve, conciso y que se resuma por cada categoría y que se resuma por cada categoría en dos o tres palabras para colocar una pauta publicitaria en Facebook y logre vender $5,000, ¿verdad? Al día en un negocio de alquiler, permítame, en un negocio de alquiler de transporte ejecutivo y transporte de turismo es para San Salvador, compañero. Usted está en San Salvador. Todos en salud, sí, todo El Salvador. Para San Salvador, aquí lo voy a delimitar a San Okay. Salvador. ¿Qué fechas hay más movimiento de turismo? ¿Fines de semana, días feriados? Dígame como un contexto para darle un poco a la herramienta. Mire, con clientes que son, digamos, extranjeros, regularmente no tienen fecha, sino que en periodos de año, de diferentes periodos de año. Pero por lo regular, esta época es una época alta, la parte de diciembre y enero, porque son Vale. cuando la gente viene a pasar las fiestas acá. Y Vale. fines de semana en turismo. Vale. Para diciembre, para noviembre, perdón, para noviembre, diciembre y fines de semana. Fines de semana en los horarios, aquí le estoy dando contexto, en los horarios de 4 a.m. a 8 a.m. y horario. Ahorita estoy haciendo una simulación, ¿sí? Porque ya les voy a explicar lo de la clase, ¿verdad? Y horarios de 12 a 3 p.m. y 7 a 12 p.m. de la noche, ¿sí?
Entonces, acá la clase dice, mire, no lo estamos saliendo del contexto, porque alguno puede decir, no, es que el profe, a ver qué nos está enseñando ahora, hoy sí se salió del tema. No, la clase o el tema central dice, estrategia para maximizar la relevancia de tus anuncios, ¿sí? La estrategia, yo ahorita estoy haciéndole, le estoy metiendo un montón de tácticas, ¿sí? Para alcanzar más, o sea, yo lo que quiero es alcanzar más clientes, alcanzar más audiencia, alcanzar nichos más especializados. Recuerden que planificar nos va a ayudar a disminuir nuestra curva de incertidumbre, nuestra curva de errores, de problemas, ¿sí? Entonces, acá yo lo que estoy haciendo es que yo quiero que el anuncio llegue, para que tome relevancia, se refiere que llegue a nichos que están bien focalizados, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy haciendo ese prompt o esa instrucción para descubrir qué variables tal vez yo las tengo en mi mente, pero se me han olvidado, ¿sí? Porque estoy pendiente que estoy cociendo los frijoles, que tengo que ir a traer a los niños al kinder, tengo que ir a pagar el recibo, entonces mi mente está en muchas cosas. Entonces, esta herramienta, o para aumentar la relevancia, yo tengo que hacer las cosas diferentes, ¿sí? Es un error esperar resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre, ¿sí? Usando un Canva, un Design Thinking, y es muy respetable para las personas que lo ocupan. Pero recuerden que ahora la tecnología ya cambió, ¿sí? Ahora esto es lo que está en tendencia. Ahora volvemos acá. Ya sé que esto que estoy sombreando son los roles que le estoy dando o las personas o las experiencias que quiero combinar para aumentar la relevancia de los anuncios. Yo le estoy pidiendo un modelo de monetización en dos o tres palabras. Yo quiero solo las categorías, ¿verdad? Para buscarlas en ADS después en la suite de Facebook. Y aquí le estoy dando otro contexto, otra táctica. Recuerden que muchas tácticas hacen una estrategia, ¿sí? Le estoy diciendo que quiero 5 mil dólares. Imagínense, 5 mil dólares quiero ganar en un día. Y aquí le estoy dando horarios, ¿sí? Entonces, voy a acá el prompts, inyecto el prompts y vamos a ver el escenario predictivo, ¿sí? Vamos a ver qué tal, dice. Vamos a ver si nos entiende, dice. Por supuesto, aquí tienes un modelo de monetización conciso para tu negocio. Publicidad eficiente, ¿sí? Aquí nos está diciendo que si usted quiere 5 mil pesitos, ¿verdad? Que suene la caja registradora, ¿verdad? Que suene la papa caliente ahí, ¿verdad? Dice que tiene que hacer palabras clave, ¿sí? Ahora yo le pregunto al compañero, dígame una palabra clave, pero permítanme, voy a dejar de compartir porque quiero abrir la suite, ¿verdad? Ya me emocioné, ¿verdad? Por eso me gusta esta clase, ¿sí? Porque me emociono, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el punto es el siguiente, que si yo, dígame, compañero, ¿en qué le puedo servir? O compañero. Buenas noches. ¿Cree que podría compartir eso que puso en el chat GPT, por favor? Ah, con mucho gusto, ahorita. Si gusta, lo replican, ¿verdad? Esto es un prompt de los avanzados, ¿verdad? De los que yo enseño en universidades y lo enseño fuera del país, ¿verdad? Con empresas digitales, ¿sí? Entonces, me avisan si mira mi pantalla. Ya se los mando, compañero, ¿sí? Ya se los mandé. Ok, les Muchas llegó. gracias. Les llegó. Sí. Va. Sí. Entonces, ahora, como les digo, esto es, yo siempre les dije al principio de la clase o la sesión, vamos a subirlos de nivel en cada clase, ¿sí? Ahora toca hacer segmentaciones o análisis más profundos que los dos primeros que hemos hecho en la semana, ¿sí? Entonces, ahorita, como les digo, a mí me acostumbraron, ¿verdad? Ser práctico, ser pragmático en agencias, ¿verdad? ¿Sí? A veces nosotros, ¿verdad? Pensamos, ay, voy a hacer un anuncio, lo voy a planificar, entonces, a veces tenemos que definir rápido, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus negocios digitales en su empresa, un proyecto público, privado, un proyecto social, yo les recomiendo que vayan probando las variables en tiempo real, ¿sí? Ahorita esto yo le llamo o lo hago en laboratorios de simulación de mercadeo, hago esto, ¿sí? En cursos profesionales que se imparten a nivel personal,
Yo tengo que simular a futuro o simular escenarios, ¿sí? Incluso eso yo lo aprendí, ¿verdad? Con un amigo, ¿verdad? De Estados Unidos me decía, mira, me dijo, aprende cómo hacen los de la NASA, amigo. Ellos entrenan en una cápsula y como Goku, ¿verdad? Si alguien vio Goku, ¿verdad? Entrenaba una cápsula donde parecía un escenario real, ¿verdad? Con la atmósfera de un planeta. Donde iba a ir a viajar a pelear, ¿verdad? Las artes marciales. Entonces, esto es igual. Usted tiene que entrenar en un escenario real controlado, ¿sí? El escenario real va a ser ChatGPT, va a ser, ahorita yo estoy ocupando la segmentación para ir probando las variables, los elementos, los factores. Y acá yo le pregunto al compañero, ¿sí? Hemos hecho el prompt, le llegó el prompt en el chat. Sí. Sí. Ok. Acá, entonces acá yo tengo que ir probando las palabras clave. Entonces aquí el chat me dio un cheque en blanco. El GPT, nuestro amigo, el señor infinito, nos dio un cheque en blanco de nosotros, de los vendedores, de su equipo ejecutivo. Va a depender si usted va a cobrar ese cheque al mercado, que es la calle, ¿verdad? ¿Sí? Entonces acá me dio una variable principal, me dice publicidad eficiente, contabilidad, economía y demandas. Recuerden que yo les hago tanto énfasis, ley de oferta y demanda de Adam Smith, estúdienla. Con eso van a poder saber a cómo, si su producto puede subir de precio o si su producto es especializado o es un producto generalista. Ingeniería de mercados, mire, wow. O sea, esto es lo que debería de estar, o ustedes tendrían que especializarse como no tienen idea. Incluso si gustan, se los voy a copiar, ¿ve? Y se los voy a mandar para que miren que, o sea, esto es oro puro, ¿verdad? Oro molido, ¿sí? Alguna compañera me dijo una vez en un curso, mire, me dijo, pero ¿por qué no me enseñaron esto en la maestría que estudié? Le digo, no sé, le digo, quizás se equivocó tu catedrático, le digo, o quizás no era el objetivo, quizás era otro fundamento, le digo, pero yo les voy a hablar de experiencia, le digo, de realidades, ¿verdad? No de teoría, no de cosas de suposiciones, no. Si ustedes miran, estas variables a mí me encantan, ¿sí? Es música para mis oídos, ¿verdad? Para hacer pistas, les digo. Entonces, ingeniería de mercado, marketing. Entonces, el modelo monetización dice que tiene que tener esto, por lo menos, miren. Y cada variable tiene que dar un análisis y ver qué es lo que puede implementar ahorita con el pisto que tiene o con los recursos técnicos o humanos que tiene. Pero volvemos al punto, ¿sí? ¿Qué palabras claves cree que pueden funcionarnos para ubicar a esos clientes VIP, compañeros, ¿sí? Seguridad, Seguridad. confianza. Vale, confianza, ¿sí? Entonces, me voy acá a mi segmentación, ¿sí? A la segmentación detallada, perdón. Me voy a la segmentación detallada, ¿verdad? Y ahora voy a empezar turismo. Mire, voy a empezar con turismo, ¿sí? ¿Es turismo rural o urbano, compañero? Urbano. Va. Entonces, le doy turismo y acá voy a elegir, vamos a segmentar para una ciudad mejor. Vamos a poner Ciudad Merliot, ¿verdad? Es una ciudad de bastante poder adquisitivo, incluso por ahí viví un tiempo, es súper chivo, me gustó. Y ahora vamos a delimitar permita, vamos a crear, ¿verdad? Un epicentro de comercio, ¿verdad? Le vamos a poner 22 kilómetros cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos turismo y recuerden que la telaraña, les digo, entonces le vamos a poner seguridad. ¿Por qué seguridad? Seguridad informática, no, es seguridad ciudadana, por ejemplo. Las personas, recuerden que la telaraña, incluso yo que trabajo con programadores, backend, frontend, DevOps, QA, developers, entonces, ellos van, o sea, las variables se van interconectando con los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, una persona puede decir, ¿y por qué el profe puso seguridad ciudadana? Porque seguridad ciudadana lo va a asociar con turismo, ¿sí? Entonces, yo quiero que el algoritmo entienda eso, ¿sí? Entonces, yo ahorita es como si estuviera hablando con el algoritmo, solo que el algoritmo no tiene voz, pero yo sé cómo piensa él, ¿sí? Yo sé cómo se dialoga con el algoritmo y cómo dialogamos con el algoritmo. Dialogamos con estadística. Ahorita estamos aplicando estadística y análisis, ¿sí? ¿Qué otra palabra clave para ubicar las personas que le compran o qué palabras mencionan ellos, vea, cuando van a comprar o usted ya con su práctica lo ha descubierto, compañero? Por ejemplo, servicio profesional, Ajá, confianza.
Servicio profesional, ¿no? Vamos a O ver. servicio especializado. Va, mire, dice servicios a servicios de protección, comunidad. Va, vamos a poner servicio, ¿verdad? Permítame. Servicio, permítame, no me aparece por acá. Financiero, jurídico, administrativo. Vamos a ver, entonces, dice acá el manual de la segmentación precisa, ¿verdad? Sí, ahorita estamos en segmentación precisa. El mensaje, eso todavía no lo hemos llegado, ¿verdad? Le vamos a poner servicio. Permite, transporte, vamos a ver, pero vamos a ver. Transporte y traslado le vamos a poner, ¿verdad? Sí. Transporte y traslado, ¿sí? Ok. Y acá dice acá el manual. Vamos a ver lo que dice el manual, ¿verdad? Pero mensaje relevante, imágenes, segmentación, muestra, cuenta historia, pantalla completa, no. Nos vamos por acá. Entonces, ahora yo le digo, estas personas, ¿verdad? ¿Qué intereses tienen cuando están viajando? ¿Presupuesto limitado? O sea, ¿tienen poder adquisitivo? ¿Qué comida les gusta? Para ir descubriendo cómo sus intereses. Es variado. He Va. tenido, hay clientes que son muy, muy exigentes, le gustan cosas muy particulares, es decir, pa pueden pagar gustos refinados, por así decirlo. Va. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, si yo me di cuenta que la gente que viene a Estados Unidos le gusta la comida de la India, por ejemplo, la gente que a los gringos les gusta cosas, ¿verdad? Extravagantes a veces, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ponerle comida de la India, comida orgánica, pero acá vamos a otro punto, ¿sí? Vamos a ver palabras clave, como qué palabras mencionan los, co o sea, mencionan estas personas cuando están hablando, que usted se haya Cuando dado me, cuenta. por ejemplo, cuando me, alguien me pregunta, me dice, tengo un cliente que me dice, lléveme a un lugar bonito, Bonito, va, ese es que un me gancho. sorprenda, ¿verdad? O sea, Bonito, vamos a ver. y comida rica. Amor y bonito, ¿verdad? Sí, vaya, vamos a poner este, miren. Amor y bonito. Entonces, comida rica, vamos a ver si existe eso en la telaraña de Google. Aquí ahí dice, miren, administrador de páginas de comida, creador de contenido sobre comida. No son creadores de contenido. Vamos a ver, comida deliciosa, vamos a ver si existe eso. Aquí está, miren. Entonces, si no existe la palabra, la variable, recuerden que tenemos que buscar un símil, algo parecido o algo que tenga relación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver otra variable importante, ¿sí? ¿Qué otra palabra menciona, compañero? Que usted se haya dado cuenta cuando Hay van personas hablando. que, no, ¿Le hay gusta? personas que, por ejemplo, cuando hablan de lugares, le gustan mucho los bosques, o sea, naturaleza. Y a Ajá. otros les gusta la playa. O sea, hay dos. Va, Y está naturaleza y playa. el otro segmento que busca, digamos, cultura, Va, que quieren conocer parte de la cultura. naturaleza, playas, cultura. Hay personas que, por ejemplo, les gusta el fútbol, les gusta ir hablando, va, de fútbol, mira que viste el partido de no sé qué. Le gusta el fútbol americano, entonces, como le digo, va a depender de nuestro público. Si no le gusta el fútbol americano, no lo pongan, ¿no? Entonces, le gusta el fútbol, le gusta la política también. Hay gente politiquera, ¿verdad? Que le gusta hablar ahí, ¿verdad? Aunque sea para pasar el tiempo, ¿verdad? Que no lo entienda, ¿verdad? Todo eso, pero es bueno. Vamos a ver. Entonces, ahora yo digo, vamos a ver acá, 1500, ¿verdad? El alcance, pero la segmentación. Ahora dice por acá en el manual, ¿verdad? Vamos a ver texto persuasivo. Va. Ahora yo voy a vender, por ejemplo. ¿Sabían que desde El Salvador podemos hacer publicidad para Estados Unidos? Para vender en Sí, Estados Unidos, ¿sí? Vale. sí. Entonces, mi público, estas segmentaciones son como cruzadas, ¿verdad? ¿Sí? Están locales, pero están en otros países, ¿sí? Entonces yo digo, ¿en dónde hay más salvadoreños? En Estados Unidos. ¿Quién sabe? Los Ángeles. Los Ángeles, sí, ahí incluso las pupusas fueron la comida stop un tiempo, ¿sí? Pero en Los Ángeles, ¿verdad? Tenemos un montón o sea, tenemos Anaheim, Riverside, Long Beach, Santa Clarita. Entonces, acá va a depender, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo dejo así este epicentro, no es recomendable. Entonces, yo tengo que ir haciéndolo por ciudades. Recuerden que la telaraña
Recuerden que la telaraña me va a segmentar por ciudades y va a buscar las personas que en su perfil de Facebook, en su búsqueda de internet, estén o parametrizadas ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a poner Riverside, ¿verdad? Vamos a ver, Riverside. Acá, Riverside County, California. Vamos a ver si aquí está bien. Sí. Ah, permítanme. Creo, no sé si se movió, pero aquí hay otro Riverside. Permítanme. Creo que lo puse mal. Lo voy a buscar nuevamente. Riverside. Vamos a ver. No, pues no estaba equivocado. Pero aquí lo vamos a poner, ¿sí? Y acá, como le digo, yo prefiero tener 20 epicentros de comercio relacionados que solo tener uno general, ¿verdad? ¿Sí? Porque el general solo le va a mostrar a las personas en su perfil de Facebook o de búsquedas que estén así, ¿verdad? ¿Sí? Permítanme. Solo que acá. Vaya, solo que acá no lo puedo manipular este elemento. Se me movió por acá. Voy a elegir otro, ¿verdad? Para avanzar, ¿sí? Anaheim, vamos a ver si sí, Anaheim. Dígame, compañero. Joan. Eso es muy interesante para mí, la verdad es de que eso que pone, ¿verdad? De que podemos vender en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo sí de igual manera tengo una empresa de transporte, ¿verdad? Y esa es mi idea en realidad. Yo hago Okay. publicidad en Facebook, ¿verdad? Para mí esto es totalmente nuevo porque yo sí había hecho la segmentación, puedo decir que muy limitada a comparación a cómo usted la está haciendo, ¿verdad? Sí. Sí manejo clientes estadounidenses, por decirlo así como lo decimos nosotros, gringos en realidad, ¿verdad? Porque también me especializo en el área de los idiomas, ¿verdad? Ajá. Pero esto en sí me llama demasiado la atención porque me doy cuenta que puedo radicar mi publicación también en el área de Estados Unidos, ¿verdad? Que es un cliente Correcto. demasiado fuerte, Sí, que correcto. viene durante todo el año. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay un límite para que yo haga eso que usted está haciendo, ¿verdad? No hay ¿Lo ninguno. puedo poner tanto como en El Salvador o como en Estados Unidos al mismo tiempo? Sí, lo puedes hacer cruzado, pero recuerde que siempre, por ejemplo, Facebook le va a probar, ¿verdad? El sistema de inteligencia artificial de Facebook le va a probar el anuncio. Entonces, de ello va a depender, ¿verdad? Yo he cruzado campañas que sí las aprueban, pero hay campañas que, o sea, siempre nos tenemos que regir por los criterios de ellos, ¿sí? Entonces, los sistemas automatizados, ¿verdad? Aprueban estos anuncios, ¿sí? Ahorita recuerden que este es un ejemplo, pero va a depender de las segmentaciones, por ejemplo, si su segmentación está muy inclinada solo para hombres, por ejemplo, no se lo va a probar porque ellos quieren mixto, mujeres, hombres, o quieren Sí. un equilibrio según sus normas de comunidad, ¿sí? Otro punto, compañero. Yo recomiendo hacer segmentaciones siempre y cuando ustedes tengan un canal de adquisición de clientes en Estados Unidos o en El Salvador, o que estén seguros que vienen de ahí sus clientes, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo quiero vender pupusas, por ejemplo, para Estados Unidos, entonces los viajeros tengo que segmentar dónde va a estar el viajero o dónde recoge o la ciudad donde recoge para que esa publicidad salga allá, compañero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Comprendo. Correcto. Entonces, vaya, voy a Ahora, continuar. una pregunta, disculpe de que lo interrumpa Sí, nuevamente. dígame. Esto porque yo, como le digo, ¿verdad? Sí manejo lo que es las publicaciones y todo eso de publicación de publicidad en Facebook, pero hablando de, y creo que me voy a saltar un poco, ¿verdad? Pero hablando de la parte financiera, de lo que uno tiene que aportar, o sea, lo que uno tiene que pagar, esto tiene que ver. ¿Incrementa los costos que de inversión para esta publicación? Ok, entonces, esto va a depender, compañero. Si usted quiere, por decirle, solo poner $5 para esta campaña, solo $5 va a correr. Pero recuerde que Facebook le va a limitar el espacio, o por ejemplo, esta muestra, o sea, lo va a limitar con esta muestra. Este es un escenario predictivo, ¿verdad? Que es el Sí. total
de la muestra que va a llegar, pero no le va a mostrar sus anuncios a todos, o sea, ¿me entiende? O sea, tal vez a una parte, entonces ellos deciden con el algoritmo a cuántas personas le muestran, pero por ejemplo, si usted le tira una campaña de $50 para una ciudad, 25 para otra, entonces ahí ya se hace interesante. Entonces, recuerden, en una Ah, clase eso les voy. decía, riesgo-beneficio, entre mayor riesgo, así como hacen los inversionistas, mayor beneficio, ¿sí? Usted tiene que jugar o aprender a jugar, este es un juego casi de estadística, de variables, de elementos, de factores. Entonces, las personas que dominan esto, como les digo, mis amigos de empresa, tengo amigos en Colombia, en Argentina, en Perú, que tienen sus startups en Delaware. Entonces, esa gente, le digo, esto lo maneja como, o sea, como las vocales, ¿sí? Esto lo manejan así, miren, al chilazo. Y lo conocen tan bien que dominan su mercado, compañeros. Son gente que, le digo, mi respeto, ¿sí? Yo los admiro, los sigo y ahí les estoy dando ideas siempre. Entonces, yo les hablo con ese conocimiento y con esa autoridad moral que tienen ellos, porque yo he aprendido de ellos esto, ¿sí? Les digo que son gente que lo que les estoy enseñando no es nada para las segmentaciones que hacen ellos, súper increíble, y esto es lo que está cambiando y dándole la vuelta a la tortilla a buen salvadoreño, ¿sí? Entonces, no sé si le aclaré la duda o tiene otra pregunta, compañero. No, no, la verdad que sí voy clarificando las dudas y muchas gracias. En realidad esto es de suma importancia para mí. Gracias. Ok, como les decía, que yo prefiero segmentar ciudad por ciudad, cantón por cantón, distrito por distrito, porque recuerden que yo sé, les digo, yo trabajo con programadores, con backend, con frontend, con UI, con gente de inteligencia artificial. Entonces, ellos me dicen, mira, me dijo, fíjate que lo que hace el algoritmo es que te empieza a buscar la información, palabras clave. Entonces, ah, esa es una telaraña. Correcto, les dije. Ajá. Entonces la telaraña va a interrelacionar, va a correlacionar elementos, variables, datos cualitativos, cuantitativos. Entonces, hay personas que dicen, no, ¿para qué si el profe no? O sea, no, no tiene sentido eso, hacer muchas segmentaciones, mucho tiempo. Es respetable, pero la estrategia está en los detalles. Dígame, compañero, ¿en qué le puedo servir? Creo que parte de lo que usted menciona es lo que me había dado cuenta hace unos días. Bueno, de hecho, no sé hasta qué punto eso será, porque, por ejemplo, las aplicaciones de algún momento pueden escuchar hasta las conversaciones, ¿verdad? Y son las palabras claves que se mencionan, que los algoritmos empiezan a mandar la información a Google, por ejemplo, y Google vende la información a Facebook, vende la información a Instagram. Y Correcto. cuando uno busca, por ejemplo, yo busco cochecitos para bebé, ¿verdad? Porque mi bebé ya va a nacer y empiezo a buscar algunas. Entonces empiezan a aparecerme todos los anuncios de la gente que vende este tipo de productos, pero porque yo puse esa palabra Correcto. en mi búsqueda. Entonces, lo que usted decía, la parte, o lo que dice también el manual, que Facebook utiliza una forma intuitiva de empezar a mandar los anuncios y manda justamente el anuncio a la persona que está interesada en ese tipo de producto Correcto. o servicio. Como les decía, ¿verdad? Entonces, si comprendemos que la telaraña de Internet es la que está tejiendo el comercio digital, entonces yo tengo que saber, ahora, por ejemplo, son robots, usted ya no tiene que, o sea, ahora tiene que ganarle o sentarse al mismo nivel de un robot digital de inteligencia artificial. Entonces, ahora incluso mi especialidad en el área digital es crear, ahorita estoy viendo cómo incursiono o me meto de lleno a crear robots digitales de automatización de información, de hacer prompts. Entonces, ahora eso es ahí está la carrera de marketing. Ya la carrera de marketing que les enseña, ah, mira qué bonito el plan de negocio. Es bonito, pero eso ya es muy limitado para la realidad que estamos, ¿sí? Incluso un amigo que decía yo, ¿verdad? Una startup está en San Francisco, que es Plaxi, se lo recomiendo, ¿verdad? Yo le digo amigo, ¿verdad? Porque estamos generalmente startup, más que porque yo le llamo, ¿verdad? Y me conteste, sino que él decía, lo nuevo que viene, esa gente sabe lo que viene, porque lo están fondeando Y Combinator, que es un fondo de inversión, y se los hablo con propiedad porque estamos hablando de publicidad. Él estaba haciendo publicidad de marketing y decía, lo nuevo que viene es que vos ya no vas a necesitar un celular, sino que va a ser un accesorio inteligente tipo Iron Man. Vos le vas a decir, vaya, delimítame la variable cualitativa para vender en un epicentro de comercio de 15 kilómetros a la redonda. Necesito 20 estrategias para aumentar las ventas.
Entonces, eso es el nuevo sistema que viene. Y ellos lo están anunciando y dije, ah, ese chavo sabe lo que viene. Entonces, él está enseñando eso y les digo, esto, algunas personas pueden decir, ah, es que eso no nunca va a venir. Es que ya tenemos el cambio de aquí al 2024, 2025. Ustedes van a ver cambios sociales, cambios digitales sin precedente. Y esto, como les digo, va a cambiar. Esto diga que esto son pininos que estamos dando todavía nosotros aquí en el país, pero sin embargo es un gran avance en economía digital, ¿sí? Entonces, acá me falta todavía algo, ¿verdad? ¿Sí? La cerecita del pastel, ¿verdad? ¿Sí? Nos faltan todavía 11 minutos. Vaya, acá dice algo importante. Dice, creatividades impactantes, ¿sí? Imágenes y videos atractivos. Entonces, recuerden que esto es una variable generalista. Entonces, yo, si soy inteligente, digo, ajá, esta es una variable. Entonces, yo ahora le voy a decir, ¿verdad? ¿Sí? Con el modelo de monetización, aquí estoy con el prompt engineering anterior, crear 10, vamos a ver, 10 copies para diseñar y grabar videos de 20 segundos y 33 segundos para el emprendimiento de transporte en el área, transporte, permítame, es transporte de turismo, ¿verdad? Me dijo, compañero, transporte de, Ejecutivo y turismo. ajá, ejecutivo, mira. Entonces, recuerden que yo siempre se los digo a los estudiantes de ingeniería de las mejores universidades de aquí del país. Esto, una persona puede decir, no, eso es una palabra más, eso no sirve para nada. Entonces, yo miro más allá de lo evidente, como los Thundercats dicen, miro más allá de lo del texto, digo, ah, esto para ser visto, yo lo tengo que transformar o le tengo que dar una transformación a un prompt. Que en este caso, ¿verdad? El ejemplo, para hacerlo rápido, porque las personas dicen en las empresas, ¿y qué voy a hacer? Entonces, las personas no quieren pensar, no quieren decir, ah, vas a hacer 33 videos. Entonces, ahorita yo quiero hacer los videos. Si yo no tengo idea, yo quiero tirar una línea base y nuestro amigo, el señor Infinito, nos va a enseñar. Mira. Vale. Ahora ya tengo las ideas para los videos, miren. Entonces, dice, viaja con estilo, tu destino, tu elegancia, reserva ahora, ¿sí? Entonces, yo me he dado cuenta en 20 segundos, o sea, esto no abarca 20 segundos, ¿verdad? Ahora yo voy a decirle los argumentos anteriores, ¿verdad? Los argumentos anteriores de los copies. Los argumentos anteriores de los copies, ya le doy la palabra, compañero, solo que antes de que se me vaya la idea, permítame. Los argumentos anteriores de los copies, reformularlos de cuatro, permítame, de cuatro a cinco líneas, incluir adicionalmente, ¿qué dice el manual? Va, nos vamos al manual porque pueden decir, ah, el profe, a ver qué nos está enseñando. Acá dice el mensaje relevante, ¿verdad? Ah, el texto persuasivo. Vamos a incluir estas palabras, miren, mensaje relevante y texto persuasivo, ¿sí? Adicionalmente, el texto tiene que ser persuasivo, mensaje relevante. Más copies, o sea, aquí le voy a poner más, no, perdón, más CTA, que es el llamado a la acción de compra, llamada a la acción de compra. Y vamos a ver qué otra cosa dice el manual. Texto persuasivo, historias interesantes. Y aquí le vamos a poner historias interesantes, me falta esa variable cualitativa, historias interesantes. Quiero ver qué me falta. Muestra, cuenta historia, crea.
experiencia, vamos, aquí lo voy a poner, permítame, experiencia de usuario, de cliente ideal, ¿sí? Entonces, yo hice un prompt basando en el argumento. Y ahora vamos a ver si me, yo quiero que sean más largos porque están muy chiquitos y no ven de eso todavía, ¿verdad? ¿Sí? Y aparte le estamos agregando, estamos haciendo una reingeniería de la información para, recuerden, ya con esto usted a la persona de marketing le dice, mira, me gusta este, refinámelo, edítamelo, ¿cuánto me cobras por video? Entonces usted hasta incluso puede negociar, se ha ahorrado planificación, se ha ahorrado tiempo y puede negociar hasta $5 o $10 un video, por decirles, por ejemplo, ¿sí? Ya doy la palabra, compañero. Acá vamos a leer uno, dice. Embárcate en un viaje lleno de elegancia y comodidad. Tu destino merece más que un simple traslado. Reserva ahora y haz que cada momento cuente. ¿Sí? Vamos a ver el otro. Tu viaje comienza con nosotros, donde el lujo se encuentra con la eficiencia. Reserva ahora para vivir la experiencia de un transporte ejecutivo que redefine el viaje. Vaya. Dígame, compañero, Arturo. ¿En qué le puedo servir? Sí, tengo una pregunta. Es relacionado con esto. Vaya, lo estamos bien descrito, pero pues me imagino que debe haber como para crear una imagen, por decirle, vaya, en este caso, que va un transporte, como un microbusito en la playa, como para acompañar la campaña esta. Se llama storyboard, esto, compañero. Ahorita estamos en la redacción de la publicidad, ¿sí? El storyboard Ajá. es como la descripción. Si gusta, se lo hacemos. ¿Qué le parece? Sí, como un dibujito de del ambiente, cómo se vería, pues. Va. Ahora permita. Ahora va, le vamos a poner. Ahora definir el storyboard, así se llama, para que los editores de video puedan, el storyboard de cada copy, para que los editores de video puedan contar una historia lógica, creativa y coherente en cada video. Acá yo tengo que predecir qué es lo que quiero, ¿sí? Yo le voy a decir, quiero un storyboard de 8, 9, de 10 pasos, ¿sí? Aquí le voy a poner el resultado del storyboard tiene que ser mínimo 8 pasos y máximo 20 pasos. Vamos a ver si se cumple lo que me dijo el compañero. Vale. Dice. Wow, miren, acá está lo que quería el compañero. Miren, pero como le digo, si el compañero no me lo pide, yo no lo puedo sacar, ¿verdad? Porque, o sea, se me había escapado, ¿sí? Entonces, esto es lo que, o sea, esto, como le digo, en las agencias ahora de publicidad, ahora mis amigos, o sea, a puro prompt están aterrizando cosas más rápido. Y de aquí ya le mete creatividad, le mete aquí, le mete allá, ¿sí? Esto era lo que quería, compañero. Correcto. El Y micrófono. compártanos eso, porfa. ¿Vale? La imagen actual, por decirle que se vea el atardecer, todo eso lo puede coger uno, ¿verdad? Sí. Acuérdense que esta es una base, pero si usted ya lo quiere profundizar, permítame. Les mando el prompt, me dijo, compañero. Regálenos eso, lo que le he dado ahorita, Ah, va, ahorita, con para gusto. Replíquenlo al chat. copiarlo. Si lo quieren en el chat, como digo, ahorita, Donde pues. sea, yo lo copio y lo pego en otro Va, cópienlo, cópienlo. lado. Sí. Espere, no sé si les mandé el anterior, el de los argumentos. Permítanme, los estoy buscando aquí, vean. Entonces, recuerden que acá, sí, ahí lo copian al chat, es que yo no puedo ahorita entrar al chat. Cópienlo y péguenlo, por favor. Y ya les había mandado el de modelo de monetización. Entonces, esto, como les digo. O sea, así piensan, o sea, pero para esto, como digo, se tiene que conocer bastante el pensamiento crítico, ¿sí? Permítanme.
Solo que, permítame, hice, mandé nuevamente el otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, el compañero me dijo, ¿verdad? Permítame, storyboard para inicio atractivo, entonces voy a pedirle algo, ¿verdad? ¿Sí? Voy a copiar esto, ¿verdad? Porque ahorita se me movió, ¿verdad? Se me movió el que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá me está dando 8 pasos para hacer cada video, ¿verdad? ¿Qué tengo que incluir, ¿verdad? Y les comento que hay otra herramienta que le hace el video automático, ¿sí? Más compleja todavía, ¿sí? Le inyecta a usted esto y ya le tira el video con, o sea, él le busca los videos en internet, pero ese es más avanzado, pero eso no está dentro de la... Ese, ¿verdad que ese es como el nuevo software de inteligencia artificial de diseño? Sí, ya está en el mercado, o sea, pero, o sea, están probándolo ahorita todavía, pero eso... Ya existe, pues, ¿me entiende? Entonces, es una Versiones automatización. paga, que sea. Sí, es de pago, correcto. Pero, por ejemplo, yo le puedo decir ahorita, ¿verdad? Con los argumentos anteriores, permítanme. Vamos a ver si hay impacto. Vale, con los argumentos anteriores, no sé si me va a salir, ¿verdad? Con los argumentos anteriores, crear imágenes de secuencia para comprenderlo mejor, ¿verdad? En la versión de pago se puede, las imágenes. Aquí creo que no se puede. Vamos a ver si me genera imágenes. Dice que no. Pero me da como una explicación, ¿bien? ¿Sí? Vale. Sí, no me crea imágenes porque esta es la versión de Choto, la que estamos ocupando. Está la versión Plus, ¿bien? Que creo que aquí está, ¿bien? Aquí está la 4. Esta sí, hasta imágenes trae. Si la pueden comprar, compren y prueban, vean. Vale, volvemos acá al punto, permítanme. Ya vamos casi finalizando la sesión, ¿verdad? Vale, ahora le voy a pedir, recuerden, vaya, diseñar un presupuesto. Aquí le voy a poner, diseñar un presupuesto. Diseñar un presupuesto. De tres variables, no, de cuatro columnas. Con lo anterior, para contratar a un editor de video. También, aquí está mi presupuesto. Solo que aquí lo tienen que copiar y pegar, vean. Miren, aquí está aproximado, vean. Ya vieron, solo que no le, o sea, no los tiró todavía los estimados, ¿verdad? Ahora le voy a decir, ¿verdad? Hacer una página web, ¿verdad? Usando HTML, CSS, JavaScript y mostrar. Un ejemplo. Va. Vamos a ver, esto ahorita le estoy tirando más, o sea, un poquito más avanzado, para que miren que aquí el único límite, pues, o sea, ya tienen una base, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Va, entonces, si ustedes miran, aquí ya me da hasta el código, miren, una base de código, ¿ves? Entonces, esto, como digo, un poquito avanzado, pero... Con esto, pues ustedes ya van a tener una idea un poquito más clara, una idea más acorde al contexto, etcétera. ¿Sí? Bueno, ya casi vamos finalizando, pero bueno, compañero Arturo, ¿qué le pareció la clase? ¿Cuál fue la diferencia con la siguiente clase? Y si la puedes resumir en una palabra, ¿cuál sería? Adelante. Una palabra. Sí, en una palabra, si la puedes resumir. Y la diferencia. Entre la anterior y la de ahora. La diferencia sería que ahora, pues, es un poco más avanzado, siento yo. No es que siente así, es más avanzado. En los pasos, el resultado es mucho mejor Sí. de lo que uno busca. No es tan vago como al principio, pues que, perdón, al principio era como esto se puede dar, pero ahora ya que vemos ejemplos o casos específicos de lo que uno quiere hacer en el negocio, es más real, pues.
Correcto. Y Sí. en una palabra sería excelente, no sabría decir, permítame, denme unos segundos, quiero ver. Va, chivo, chivo, dele. Asombroso. Asombroso. ¿Sí? Entonces, recuerden Asombroso. que yo siempre les he dicho, dominen los principios y las bases, ¿sí? O sea, conozcan bien el área al que la van a aplicar. Denle contexto, denle detalles y entre más detalles usted le puede decir, mira, quiero aumentar las ventas para vender de las 11 de la mañana a las 9 de la mañana en un día que está lluvioso en la Plaza Libertad y quiero vender 5 mil dólares, ¿cómo voy a negociar? ¿Qué tipo de clientes voy a tener? Entonces, entre más detalles ustedes brinden, va a tener algunas cosas más puntuales, ¿sí? Y ahí está el secreto, cómo parametrizamos eso, ¿sí? Compañero José Pablo, ¿cuál considera que fue el aprendizaje de esta sesión? Practicidad enriquecedora realmente la clase, y sigo manteniendo esa parte y reafirmando lo que usted acaba de decir. Creo que es importante conocer los fundamentos para saber elaborar con precisión las preguntas, o sea, para sacarle el máximo provecho realmente y generar ideas oportunas, ideas efectivas, eficaces, que nos puedan ayudar realmente a desarrollar nuestros emprendimientos e incluso ahorita tomando en cuenta, ya hay un montón de ideas pasan por mi mente, o sea, con los compañeros, como por ejemplo, compañero Arturo, ya le voy a escribir, deme algún presupuesto, voy a empezar a distribuir guitarras también, ¿verdad? O deme alguna guitarra, yo la voy a dejar. Y otra cosa que me llama la atención también Sí. es diversificar, porque de hecho Correcto. yo, parte de los clientes con los que trabajo también, no solamente es turismo y, ¿cómo se llama? Y extranjeros, sino que también trabajo con personas de la tercera edad, que también es Oh, como súper. una base que necesitan también cierta atención y que ha sido descuidada. Eso lo veo en todas partes. De cualquier Ajá. persona que tenga un negocio, la tercera edad es una persona que necesita atención especializada. Correcto. Así es, compañero. Vaya. Y como les digo acá, o sea, lo que hemos, o sea, el tema central fue estrategia para maximizar la relevancia de tus anuncios, ¿sí? Entonces, todo es importante, ¿verdad? Para aplicarlo, ¿verdad? En el negocio, pero como les digo, dominar fundamentos, principios de marketing para el canal de adquisición de Facebook, dominar la estadística y dominen también el escenario o el negocio, conózcanlo. Todo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el negocio, ¿sí? Bueno, compañera Katherine Parada, dígame cuál fue la diferencia. Estuvo en la sesión de ayer, creo que sí, ¿verdad? Ya le brindo la palabra, compañero Arturo. Sí. Hola, compañera Katherine. ¿Nos escucha? Buenas noches. Hola, hola, permítame que tengo problemas aquí. Ok, si gusta, compañero Arturo, díganos en lo que la compañera resuelve por ahí. Sí, ahí con el compañero José Pablo, compartirle de que a veces tengo clientes que me llaman de otros departamentos por decirle de San Miguel, de Usulután, que les cuesta venir aquí por cuestión de transporte. ¿Me entiendes? Es una oportunidad que yo estoy perdiendo de hacer dinero. Y aquí con el compañero José Pablo podríamos llegar a hacer algo ahí, que él se comunique con el cliente y mire, tengo viaje tal día se trae el instrumento, se arregla tal día y se lleva de regreso. La vez pasada, compañero José Pablo, me tocó ir a Santa Rosa de Lima a dejar un instrumento. Ajá. Claro, era una venta buena, casi de $800, pues. Y no me iba a negar a decirle, no tengo tiempo. Pues fue algo que me llamó, mire, necesito tal instrumento, lo tiene, sí, ¿cuánto vale? ¿Tanto? ¿Me lo trae? Sí, le dije, ¿me entiende? Fue buena la experiencia, pues, que tuve que irlo a dejar y poder vender, pero en este caso, algo de transporte a mí me serviría bastante, pues. Sí, ahí que Podemos hacer rutas. negocié, ¿verdad? Vamos a platicar. un precio de equilibrio de mercado. Mire, hay un canal, el compañero tiene el canal de adquisición de cliente y el otro compañero tiene el canal de distribución. Mire, y acá pueden hacer networking, ¿verdad? Sí, ahí en el grupo se presentan y como digo, en los negocios, ahí están, ¿verdad? Sí, compañera Catherine. La alianza estratégica, ¿verdad? Sí, correcto, compañero. Adelante, compañera Sí, Catherine. disculpe que tenga una interferencia ahí. Quería, si me puede decir otra vez la pregunta para poder Sí, responderla.
¿Qué es lo que le ha llamado la atención de esta sesión y cuál fue la diferencia entre las otras sesiones? Bueno, con esta sesión finalizamos el tema de segmentaciones y de audiencias, ¿verdad? Bueno, fíjese que cuando comenzamos, ¿verdad? Era como la introducción, ¿verdad? De que como para acoplarnos, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Un poco sobre las herramientas de Facebook. Pero viendo el transcurso, ¿verdad? Cómo se va desglosando, va uno entendiendo, digo, oh, esto era así, esto pues se entiende y pues tal vez al principio se sentía bien confuso y no se entendía, Sí. pero ya después como que uno diga, ah, ya todas las piezas pues que va, digamos, completando, pues ya uno dice, ah, ah pues sí, vamos bien, estamos aprendiendo, porque en mi Sí. caso yo tengo un emprendimiento sobre, yo 100% pues solo las redes sociales pues tengo, no tengo un local físico, sino que solo en línea. Y yo cometí errores, yo dije, ¿qué? ¿Por qué hice esto? Y cuando veo aquí y lo estoy tomando en práctica, y yo digo, cosas que, detalles pequeños que tal vez uno no lo ve, pero ya viendo, digamos, estas clases, ¿verdad? Es como que vemos, ah, aquí está el error que cometí, ¿verdad? Entonces, he aprendido mucho, Okay. igual hoy, pues ya, sé que la segmentación sí o sí hay que tomar en cuenta. Para los demás emprendedores, pues aquí que hay varios, pues no ignoren, ¿verdad? La segmentación, porque es importante. Así como usted ha estado explicando de que los intereses, que los datos geográficos y así, ¿verdad? Las edades que a quien ustedes van a dirigir, pues es muy importante, porque si no decimos, digamos, al azar, pues creo que nos va a ir muy mal, ¿verdad? Y no sabemos a quién, ¿verdad? Estamos prácticamente dirigiendo al público a ciegas. Ok, excelente. Como yo les digo, siempre pónganlo en práctica esto. Este es un cheque en blanco de ustedes, va a depender si lo cobran bien en el mercado y es una parte, ¿sí? Una cosa es la planificación, pero ya en implementación, ustedes ya no van a andar perdidos, ¿verdad? Ya van a decir, ah, hasta aquí me puedo mover, tengo esta estrategia. Ahora, como les digo, ya el conocimiento, ¿verdad? Cuando una persona dice, mire, yo tengo una gran experiencia, ahora tiene que tener más experiencia que todavía que los robots automatizados de inteligencias artificiales que vienen para marketing y para los canales de adquisición de Facebook. Entonces, esto incluso Microsoft lo va a implementar tarde o temprano, lo van a implementar Meta, o sea, ya lo estaba probando, ¿verdad? Están haciendo sus pruebas por ahí y les digo, esto, así es la realidad. Si nosotros evadimos la realidad que viene, la nueva realidad digital, entonces vamos a estar bastante, bastante limitados, ¿verdad? Y no vamos a progresar en nuestros negocios digitales, proyectos o trabajos. Así que, bueno, con esto finalizamos, pues nos pasamos unos minutos, ¿verdad? Pero les agradecemos el tiempo y la comprensión y nos vemos hasta el día lunes, ¿verdad? Sí, en otra interesante clase, ya con esto, con esta sesión. Finalizamos el 50% del curso y los felicito, ¿verdad? Los compañeros por ser constantes y por aprender, ¿sí? Así que tengan una bonita noche y hasta la próxima, el día lunes, pues. Adiós y muchas bendiciones. Adiós, muchas Buenas gracias. noches, Gracias. bendiciones.